está haciendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. La primicia de un libro que se ha presentado en dos ocasiones justo en el día de ayer en Bolivia. Estamos hablando de Siete Banderas, Siete Destinos, que llegó a la presentación de nuestro país, precisamente de la mano de la Embajada Argentina en Bolivia y también de su propio autor, quien tenemos el gusto que hoy nos acompañe en Latidos. Por eso queremos recibir a Carlos López López, investigador, escritor argentino, que es un placer recibirlo acá. ¿Cómo está, profe? Muy bien. ¿Cómo le ha llevado la altura desde que llegó a Bolivia? Yo he estado muchas veces antes en Bolivia y hasta ahora, por suerte, no me afecta. Va. Sí, lógico. Pues entonces, bueno, primero agradecerle que nos acompañe en estos minutos en Latidos, sobre todo para conversar de este libro que yo justo tengo en la mano, que ayer tuvo dos presentaciones acá en el país, una en El Alto y otra en la universidad, en la UMSA. Sí. Entonces, Siete Banderas, Siete Destinos, es un libro que recoge el operativo Cóndor y también una reafirmación de la soberanía argentina con las Islas Malvinas. ¿Nos cuenta? Eso fue una gesta de 18 jóvenes patriotas, algunos muy jóvenes. Hubo, de los 18 había una mujer, María Cristina Berrier, y algunos de los jóvenes tenían 18, 19 y 20 años. En ese momento no estaba tipificada la cuestión del secuestro de un avión. Secuestraron un avión y fueron a Malvinas. Ellos pensaban ir el 20 de noviembre porque es el Día de la Soberanía Nacional en Argentina. Pero se enteraron de que el 28 de septiembre, en ese momento había una dictadura, una más de las que hubo en Argentina, de Onganía. Yo le voy a tirar perlitas que son lindas. A Onganía, el corrillo militar, lo llamaban el caño, porque era duro y rígido por fuera y vacío por dentro. Lo decían los militares. Bueno, ellos se enteran que el 28 de septiembre el Onganía iba a estar con el príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la todavía reina Isabel II. Entonces, mientras el dictador estaba jugando al polo con el príncipe, estos 18 muchachos fueron a Malvinas. En Malvinas no había aeropuerto, el avión aterrizó en una pista de carreras cuadreras, se enterró una rueda, bueno, y tuvieron ahí estas siete banderas flameando. La de la portada es la bandera que pusieron en un mástil que improvisaron, y las otras las pusieron sobre las alas del avión y sobre unos autos y unos alambrados. Estuvieron 36 horas, bueno, no hubo la reacción que se esperaba, que ellos esperaban en Argentina. El dictador Onganía le dijo facciosos, chao. Y entonces, se entregaron. No sin antes bajar la bandera, cantar el himno, hacer una misa con un cura que los acobijó ahí. Y después volvieron al continente, fueron presos. Había tres que tenían algunos delitos políticos, no eran criminales. No eran criminales. Eran peronistas. Bueno, y ahí empieza la discusión de las banderas. ¿Qué hacer con las banderas? Entonces, el jefe del operativo, que era Dardo Cabo, le plantea al juez que si la podían que sean llevadas al Museo de Historia Argentina. Entonces, cuando viene la sentencia, él dice, bueno, en cuanto a las banderas, si bien nosotros tenemos que decomisar el delito, nunca las banderas y menos, el pabellón nacional y menos que ha tremolado en una porción irredenta de nuestra patria, puede ser considerado delito. Un juez que nadie conocía de Ushuaia, que ni se sabía quién era. El juez era de servicio, quizás ese día. De ese día, que le tocó. Bueno. Y entonces dice, se las voy a devolver a quien dice ser su propietario, que es el señor Dardo Cabo. Dardo salió a los 3 años de la cárcel. En ese tiempo se casa con María Cristina Berrier. Y cuando llega, bueno,
María Cristina agarra las banderas. Y después no se supo más nada de las banderas. Dardo siguió en política y después uno fue detenido, desaparecido, y después lo mataron en una supuesta ley de fuga en el año 76. María Cristina se guardó y nunca más se supo de las banderas. Y no vamos a espoliar más el libro, porque eso es lo que recoge precisamente este libro. Está bien. Este libro que tiene el prólogo, Carlos, de Tristan Bauer. Apenas que es el ministro. Y además un creador, un pensador también, un político, un intelectual. Para mí, que el prólogo lo haya hecho Tristán fue un espaldarazo. Yo soy compañero, amigo de Tristán, de muchas cosas que hemos hecho. Ironías de la vida, yo estuve cuando él filmó Iluminados por el Fuego, su obra prima, y yo estábamos en ese momento con los movimientos sociales en el 2002. Sí, 2002. Y estoy en la película. Oh. Salió de casualidad eso. Bien, tendríamos que haber buscado el fragmento nomás para tenerlo. No, pero con Tristán es. Y Tristán es una persona muy consecuente, la verdad, y tengo que agradecer. En los agradecimientos particulares es Tristán, es Ariel Basteiro, porque Ariel, si bien nos conocemos de hace muchos años también de la militancia, nos abrió las puertas, él dijo, che, tiene sentido presentar el libro acá, yo te preparamos. Bueno, lamento que por esas cuestiones de la gestión Tristán no haya podido venir estos días, que iba a acompañarle a la presentación del libro. Precisamente dentro del prólogo, Tristán dice que una de las ganancias que tiene el libro y que sea su principal victoria es que es un espacio también para rememorar, para acercar la historia a los jóvenes, que es un espacio necesario en la sociedad que se vive hoy. Mira, yo creo que la causa Malvinas es una causa ya latinoamericana. Este año que se cumplen los 40 años de la guerra. La guerra fue un hecho, pero hubo muchos otros protagonistas a lo largo de la historia que reivindicaron las islas. A nosotros, cuando éramos chicos, en la primaria, en la secundaria, es más, desde la época de que mis padres iban a la primaria, el enseñar que las Malvinas son argentinas era siempre. Y eso está impregnado en la sociedad argentina. Un dato para ustedes: cuando se arma la guerra, se produce la guerra, hubo muchos latinoamericanos que se ofrecieron para ser voluntarios, 700, 800 de cada país. La hermana República de Bolivia mandó 25.000 voluntarios, es decir, se ofrecieron 25.000. Así que era justo presentar el libro. Era por eso, sí. Y yo creo que es necesario que las nuevas generaciones sepan todos los hechos de la historia. En la contratapa, si vos ves, hay un escrito de un compañero también, hermano y amigo que conocí, que es Rodolfo Walsh, que él plantea que si no se conoce la historia, se olvidan los héroes, se olvidan los hechos, la historia tiene que empezar de vuelta y siempre se la quedan los dueños, que son de los dueños de todas las demás cosas. Para nosotros es fundamental que todos los hermanos latinoamericanos, digamos, tengan conciencia de su historia. De su historia particular y de la historia de la región. Nosotros, por suerte, somos un subcontinente de paz, por suerte. Pero eso hay que alimentarlo. Y la mejor manera es de trabajar en unidad. Para nosotros la integración latinoamericana es fundamental. Por eso celebramos que hace poco hayan ido a trabajar la cuestión del litio Arce y Fernández,
porque eso nos va a dar proyección al mundo. Sobre esta misma lógica de integración, ¿se presentará el libro, profe, en otros espacios, en otros países, digamos? Tenemos previsto algo, pero bueno, todavía... Sí, no. Bueno, ahora, la pandemia, yo lo escribí en el tiempo de la pandemia impidió hacer esto. Ahora el 28 lo presento en la Feria del Libro de Argentina. Yo también tengo que agradecer a la imprenta y a la editorial del Congreso, que fue el que hizo posible. Que fueron los editores del libro acá, Bella. Y esperemos... Tendremos detalles entonces. ¿Eh? Noticias de futuras presentaciones del recorrido que tendrá 7 banderas, 7 destinos entonces. Seguro. Yo le agradezco entonces muchísimo que usted nos haya acompañado estos minutos, que nos haya puesto al tanto. Sabemos que las presentaciones estuvieron abarrotadas de personas, sí, que todo el mundo estuvo muy atento, que también contó con las palabras del embajador Ariel Basteiro, a quien agradecemos también porque fue el contacto que nos ha puesto a usted hoy justo en nuestro set. Y entonces le agradezco que haya dedicado estos minutos también a compartir y hablar un ratito con nosotros acá en Latidos. El agradecido soy yo a ustedes y a todos los televidentes que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Y ya usted sabe, esto es un libro que tengo justo aquí en la mano, 7 banderas, 7 destinos, que habla acerca del operativo Cóndor y la reafirmación de la soberanía boliviana a través de las Islas Malvinas, que llega de la mano del argentino Carlos López López. Ya regresa Avia Yala Televisión, un continente de culturas.